Bienvenidos al 16 episodio de Chart Talk. Hoy de invitado tenemos a Marcos Franco y Rafael Coronel. Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Vamos, empezando con usted, Marcos, platíquenos su historia de la charrería, su trayectoria, cómo es que llegó a la charrería. Bueno, mi primera pregunta es ¿cuántas horas tenemos? Sí, ¿verdad? Tenemos toda la vida. Fíjate que yo gradué de la high school, de la prepa, en 1974. Saliendo de la ceremonia fui a la inauguración del lienzo de Sonora, que se llamaba Camperos del Valle. Mucha gente no sabe, pero ahí es donde inició Camperos del Valle, que todavía mi papá en aquellos años lo formó como corporación. Y después de los años, hasta los 90, ya empezamos con Hacienda Valle de Sonora. Pero pues ahí me crié, me enseñé pues a charrear aquí en Estados Unidos. Mi primer charreada que conocí, porque no había conocido ni sabía lo que era la charrería, fue con una charreada que hubo en Mountain View, California, aquí, y eran los hermanos Abedoy, que era Pepe, Armando, y ellos, y fue la primera vez que yo vi y entendí lo que era una charreada. Desde entonces, mi señor padre, en paz descanse, pues nos dio la oportunidad, abrió las puertas, y pues aquí andamos todavía, gracias a Dios. Entonces, ¿usted nació aquí o en México? Yo nací aquí, en Oakland, California. Ya ves, los papás vienen de México a buscar el dólar y pues ya nací uno aquí. Nacido y creado, pero él era de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Ya, de ahí viene todo eso, sí. Sí, yo pensé que él había nacido ya en México, de tantos años que nos habíamos conocido. Ahí vivo ahorita, básicamente, ahí vivo. Me lo paso casi todo el año allá en México, pero en el estado de Nayarit, ahora. Ok, don Rafael, platícanos su trayectoria, cómo es que se ingresó a la charrería. ¿Haces un poquito más? Yo, yo sí nací en México, llegué aquí en el 75, igual que llegamos todos, crucé el bordo y me vine para acá y tenía un hermano que vivía aquí en Winters, California, y empecé a trabajar en el field, me enseñé a manejar carapilas. Yo vengo de un rancho, vivíamos en un ranchito en México, no sabía. Y empecé a trabajar aquí y el 75 y en el 76, a fines del 76, vivía en Woodland, California, y había una asociación que ya estaba hecha y me hice amigo allí unos y me empezaron a invitar que fuera y yo pues sabía florear, sabía lazar en el campo, pero no sabía nada de charrería. Y allí empecé, sabía ya florear y allí empecé como empieza uno de jinete. Yo empecé de jinete y sabía florear, empecé a ternear y de allí empecé a pialar, fue mi segunda suerte. En ese tiempo empecé y de allí fue cuando ya compré mi primer caballo en el 76 y en el 77 me tocó conocer aquí a la familia Franco y nos hicimos amigos y empecé a ir a las prácticas, a practicar con ellos, ahí eso no. Y me gustó mucho y allí empecé a ya tener todo el tiempo mi caballo y a irme enseñando y con los años ya fui progresando un poquito y me gustó demasiado porque veníamos de rancho y me gustaba demasiado y ahí cuando empecé a practicar todo el tiempo la charrería y la tomadera, me gustó siempre mucho tomar. Y siempre a la fecha, siempre me ha gustado. Sí. Sí. Pues es parte de la cultura, hasta cierto punto, ¿verdad? Ya. Ah, pues hablando de ese tema, qué bueno que lo platica. ¿Cómo es que ahora ven la charrería hoy en día, que ya se ha hecho más profesional?
que hay, sí, hay muchos charros que son atletas que ya no tienen tanto, no están tan pegados al vicio de tomar, sino más de comer bien, de hacer ejercicio, y estar en buenas condiciones. ¿Qué opinan al respecto? Fíjate, yo le estaba platicando ahorita a Chapulín, que ahorita que estoy, tengo un rato ya en Nayarit, están los muchachos y me invitan de vez en cuando porque ocupaban a alguien que les apoyara con la cala. Y pues el mayor tiene 19 años, fíjate, y yo pues con mi edad. Entonces fuimos a la charreada y compré unas cervezas, botes que dicen allá, ¿verdad? Y no, señor, no tomamos, fíjate, no tomamos. Y ya los miré con Gatorade y todo, o sea, y digo, no, pues yo solo, pues me tuve que tomar las cervecitas que compré, pues, ¿verdad? Pero sí, como que ya cambió un poquito así, de ese tema de la tomadera y todo. Ahora, todavía hay esos muchachos que les gusta. Cuando van de aquí a México, yo veo que pues ya nomás se juntan con la banda, la música, y pues, ¿verdad? Se dejan caer las greñas, pero, ¿verdad? ¿Y usted, Rafa, qué opina? Porque usted ha estado en un equipo que está ahorita muy, muy fuerte. Han avanzado mucho. Platícanos de con qué equipo está. Ahorita estoy charreando con un equipo que se llama El Ranchero, y también son puros jóvenes, y yo soy el único mayor allí. pero fíjate que me gusta mucho porque son muy respetuosos conmigo, pues mi suerte es ya ahorita, ya también con mi edad, lo único que hubo un tiempo que sí, me tocó hacer todas las suertes, me tocó entrar, en mi juventud me tocó entrar unas 3 veces en charro completo, nunca lo gané. A lo más cerca es que llegué un año fue al, me quedé, por un punto me ganaron el estatal, no lo gané. Ahorita lo único que entro ya a escala y piales, y estoy muy a gusto porque son muy respetuosos conmigo, y yo todavía me tomo mis tragos, y también ellos, hay unos que de vez en cuando les invito y se lo toman, fíjate, pero yo sí, me sigue gustando igual que antes la tomadera, pero también soy respetuoso porque trato de hacer mis suertes antes de tomar. Pero sí los envío a ellos que son muy buenos deportistas y que casi no toman. Y yo no sé, pero yo una de las cosas que he tenido toda mi vida me ha gustado, me ha encantado tomar. Ya, gracias a Dios. Oye, ¿no has visto ese meme de ese señor? Lo vi en el TikTok. Y dice, yo tengo 15 años tomando todos los días y no se me ha hecho vicio, sino más una bonita costumbre. No, fíjate que yo pienso que aparte de costumbre, no sé, nosotros, yo vengo de una familia muy, pues no pobres, pero somos 12 hermanos, okay. 6 hombres y 6 mujeres. Yo, claro, estoy en el lado de los hombres, ¿verdad? Pero fíjate que pues nos vinimos para acá por la necesidad. Pero cuando estaba en México, pues a mí me encantaba el gusto, la tomadera y el gusto, y no se podía. Y me vine para acá y todos mis hermanos, ahorita nomás tengo 2 hermanas en México, todos vivimos aquí, y pues digo, no, digo que vivamos bien porque todos tienen su casa, todos están casados, tienen su familia, digo, y pues creo que vivimos mejor que, ¿verdad? Pero y casi a todos les gusta tomar también, pero aquí gracias a que sí puedo, bueno, he podido ganar para comprar el vicio, como que lo he levantado un poquito más. pero sí, yo, gracias a Dios, nomás una vez que me acuerdo hace
como que hace como del como 27 años dejé un año de tomar, pero no lo dejé sino que casi me obligaron. casi charreaba en un equipo que se llamaba Escuelas de Plata aquí, y y el dueño del equipo era re borracho. Y a mí me encantaba, así es que fue diario. Yo estaba en lienzo aquí en Livermore y yo vivía en Sacramento, allá vivo todavía. Y venía 3 veces por semana. Venía el miércoles a practicar, el sábado a practicar y el domingo a charrear. Pero, o sea, 3 días por semana. Así es que esos días de seguro eran borrachos. Y así duré varios años y una vez charreamos aquí en Pérez en el 95, yendo de una charreada aquí en Stockton, aquí pues, llegando a la Broadway, no, a la Charway, me paró el Highway Patrol y iba a charrear, llevaba mi caballo y me dijo que me paró porque una de las luces no jalaba. Y me dijo que me bajara, ¿no? Le dije, pues no se va a poder. Dice, ¿por qué? Le digo, porque no puedo. No, dice, a ver, bájate, ¿no? Ya con trabajos me bajé, pero me recargué en el picayo bien lleno. Y todavía llevaba una botella de Chivas en el asiento, ya abierta todavía. Sí. Y ya me dijo que hiciera el 4. Le digo, ¿quieres que te lo escriba? Entonces ya me dijo, dice, a ver, camina para allá. No, pues caminé, pero me iba agarrando del picar. Y ya cuando se, no, dice, sigue para allá. No, le dije, ¿quieres que me dé vuelta y camine otra vez para allá? Pero no puedo. Y ya dice, te voy a llevar. Y ya me agarró, me puso las esposas. Y ya habló y vino una grúa y se llevó a mi caballo, le llevó a un control y se llevaron mi caballo, una grúa se llevaron mi troca, mi trailer y me llevaron al bote. Okay. ¿Cuánto te cobraron para sacar el caballo? Para el caballo no fue mucho, el caballo me parece que nomás me cobraron como $150. Ya me imagino ahora el precio. Es una pregunta, que ¿cuándo fue eso? En el 95. Oh, okay. Fue el último año que dejé de charrear y como andaba tan, charreaba tanto y tomaba tanto que tenía problemas. Sí. Y no, dejé de tomar por un año y me traté de enderezarme, pero también dejé de charrear. Y cuando dejé de tomar, me habitaba y trabajaba en la construcción y mi mayordomo me dijo un día, dice, ¿qué te pasa? Dice, yo antes te miraba bien tranquilo, bien alegre y ahora te miro aguitado. Ya le platiqué y dice, mira, yo lazo en el Team Roping, dice, ¿te gustaría ir? Dice, ¿tienes tus caballos? Dice, ¿te gustaría entrar al Team Roping? Le digo, sí, me gustaría. Y fui con él y fíjate que me gustó. Y pues como no tomaba, empecé a lanzar el Team Roping. Y no pasó ni unos 3 meses, 4, cuando ya me empecé a ganar cosas lanzando y empecé a ganar dinero. Y no, dije, esto está bien. Y me quedé, pero duré un año completo sin tomar. Y ya de allí, ya cuando seguí tomando, ya no regresé a charrear porque me entró como una depresión, porque en ese año yo gastaba casi la mitad de lo que ganaba, lo gastaba charreando y tomando. Y cuando ya empecé a la sala ya, me empecé a enderezar, ya no tomaba, pero ya no igual, ya después de un año, y seguí en el Team Roping, y allí me estuve 19 años, en el Team Roping, y me tocó suerte, fíjate, porque llegué a un nivel donde
me ganaba hebillas, me gané en el tiempo que tuve como 5 sillas, ganaba dinero y... Pero yo misteaba las charreadas, pero me sentía bien porque de todos modos tomaba, pero allá me tomaba 1 o 2 cervezas a la charreada. Y cuando ya llegaba a la casa, ahí sí me echaban mis vinos. Pero nunca lo bebé. Y hace como, ¿qué? Hace como 7 años, 6, 7 años que regresé a charrear. Y regresé porque siempre me ha gustado y siempre tenía amigos, ya me quedan unos bien poquitos que... Tengo muchos, pero de los que ya charrean, son poquitos. Y regresé a charrear y fíjate regresé con la experiencia que tenía de entonces y ahora, y fíjate que regresé y no me quejo, me ha ido, como en suertes, me ha ido muy bien ahora que regresé. Y sigo igual, pero más contento por la razón de que no soy rico, tengo mejores trabajos, ahora ya, gracias a Dios, tengo unos años que trabajo por mí y vivo tranquilo, tengo unas hijas que no sé si te ha tocado verlas, que siempre me acompañan y buena charreada y después de la charreada me tomo unos vinos. Y cuando me acabo la botella, ellas manejan, ellas me llevan para... pero fíjate bien, ya ahora bien tranquilo, ya tienes su Uber personal. Ajá, y enabler. Y fíjate que adoro la charrería. Y batallo mucho por la razón de que ande vivo hay menos equipos Practico poco, me gustaría practicar más. Practico poco, pero estoy en un equipo que charreamos bien seguido y ya es de ver que no me quejo, ya me ha ido muy bien. Y gracias a Dios, cuando charreaban antes, nomás tenía, me gustaba pialar y nomás tenía 2 sogas. No podía para más porque tenía que mantener mi familia, pagar mi lugar, todo, y lo tenía primero que tomar, y ya si me quedaba, compraba otra soga, ¿ves? Y no, gracias a Dios, te digo, ahora sí me doy el lujo de tener muchas sogas, ya no más tengo uno, tengo varios caballos, y quisiera tener menos edad para tener la habilidad que tenía y pues ya no es posible, pero con las suertes que hago me quedo bien tranquilo y te digo, y gracias a Dios que tengo que cuando me va bien, que seguido, fíjate que me pasa eso, vivo bien a gusto, charreo muy a gusto y más con el equipo que estoy, me apoyan mucho y es algo bien bonito que siento de que aparte que son jóvenes, todo el tiempo andan a ver que me ayudan, si voy a fialar, andan ayudándome, don Rafa le ayudamos, si voy a cambiarme porque yo entro en cala y tengo que brincar de volada al otro caballo, y todo el tiempo andan ayudándome a cambiar mis sogas, le traemos, y fíjate que es algo bien bonito y se siente bien bonito que jóvenes tener ese respeto para una persona como yo. Es algo bien bonito. Menciona un tema que a lo mejor quisiéramos platicar un poquito más. Marcos, usted, ya como dijo Chaplin, que tuvo mucha experiencia en el rodeo americano y que hay muchas diferencias. ¿Usted le ha tocado participar en rodeos americanos en ese ambiente? Fíjate que no me ha tocado. La verdad, he estado bien ocupado, pues, con la charrería desde que salí de la prepa, como les acabo de platicar, en el 74, fue la inauguración del lienzo y la verdad pues charreamos 26 domingos consecutivos ahí en ese lienzo, afortunadamente o desafortunadamente, porque siempre nos tocaba atender nuestra casa y charrear ahí, no nos tocaba salir mucho. Y en realidad charreando hay muchos
veces que pues no todos los puertas del partidero son iguales, ni los cajones, ni las mangas de coleo son iguales. Entonces, cuando uno sale y está charreando en varios lugares, como que ayuda eso para cuando vaya o les toca la suerte de ir a México a un campeonato nacional o algo, ya vas a tener esa experiencia de diferentes lienzos. Con nosotros, pues, la verdad, mi familia tenía lienzo, lo trabajábamos, había espectáculos, so casi cada 8 días estábamos ahí. No nos tocaba salir más que en los campeonatos estatales y en aquellos años se llamaban regional, ¿verdad? Y uno que otro charreadito durante el año, pero nos manteníamos ocupados. So, la verdad, pues no tenía por qué buscar o salir. La verdad, ni siquiera me llegó al mente para ir a intentar eso. No, no es que porque no me gustaba, tenía primo hermanos que ellos sí la saben y a veces yo les iba a ver, pero de que, pues que me llamara la atención para intentarlo, pues no. Entrenamos los martes y los jueves y charreamos el domingo, so, pues, eran 3 veces por semana que estábamos ocupados, ¿verdad? Pero no es que no me haya gustado, nomás que pues no se prestó la oportunidad, creo. Uh-huh. A ver, Chapulín, bueno, primero yo quiero saber, ¿de dónde viene el apodo de Chapulín? Oh, volviendo a lo mismo, mira, cuando empecé empecé, te digo, jineteando y luego pialando, pero como yo traía soga, pues, o sea, yo sabía florear, luego me metieron que manganeara, te digo, y yo, en mis tiempos que charreé, yo había un lienzo que cuando me salí de los caporales se llamaba Los Galleros, allí en Dixon, ¿te acuerdas? Y ahí yo era el manganeador a pie. Y yo empecé a manganear a pie y estando allí en el primer lienzo en los caporales, me empezaron a pasar yeguas para que manganeara. Y yo, pues, no soy muy gordo, pero antes estaba bien flaquillo, de a tiro bien delgadito. Y me acuerdo que cuando hacía las pasadas, ya en ese tiempo yo ya hacía pasadas y pues nomás teníamos manganas sencillas, nomás una, dos pasadas y rodabas tu mangana. Y cuando empecé a manganear les daba cura porque yo hacía mi pasada y brincaba tanto así de alto para hacer mi pasada. Y lo que empiezan, dice, mira, ese pinche chapulín. Dice, mira, brinca como un chapulín, dice, ¿y lo ves? Dice, cuando va a brincar la soga, ¿te fijas cómo se levanta para arriba y brinca? Dice, nomás de parar, dice, brinca para arriba, dice, salta como un chapulín. Pues allí empezaron y nos toca una charreada donde no pasó mucho tiempo y me toca que meto las 3 manganas. Yo practicaba, siempre he sido muy deportista, yo siempre he practicado y me he mantenido muy en forma y fíjate que me toca, la primera vez que me toca meter las 3 manganas y que se baja el dueño del lienzo allí, que se baja a decirles, quiero felicitar a este chapulín porque nosotros nunca habíamos visto que alguien nos metiera las 3 manganas aquí en ninguna charreada, si este hombre las ha metido. Y pues de allí toda la gente, cuando yo iba a manganear, luego la gente gritaba, había raza que gritaba, ahí viene el chapulín, ahí viene el chapulín. Porque allí se me quedó y ahí te tienes hasta la fecha, siempre me han dicho chapulín. Sí, para que yo le digo Rafael Corona se me hace hasta raro. Yo, no, todos. Y a Marcos es uno de los que conocí, su papá. Su papá, me acuerdo que en el 78, pues nos tocó que habíamos ido a charrear allí con ellos y dice el chapulín ese, dice el chapulín, porque no se acordaba de mi nombre. dice el chapulín que venga para acá. Ya, dice, mire, dice, los vamos a invitar, dice, a mi casa. Dice, vamos a ir a, después de la charreada, vamos a ir a, dice, vamos a tener una música ahí, el mariachi un ratito, y vamos a ir a cenar a mi casa. Y pues el lienzo allí en su nombre, la casa ahí donde vivía su papá de Marta, enseguida allí.
Y el hombre, pues para mí un señor de respeto, don Marcos, don Enrique Franco. Y no me estaba, dice, chapulines, dice, venga para acá. Y se me quedó, y mucha gente, inclusive todavía hay gente que me salen, me miran chaleando y no saben mi nombre, me dicen chapulín. Se me quedó. Es como el Chato también, ¿te acuerdas el amigo Chato? El Chato. Todo el mundo el Chato, era Manuel Torres, el Chato, pero yeah. Era el Chato. El Chato, ya. Duró mucho tiempo ahí con nosotros también. Uh-huh. Estuvo, me acuerdo que estuvimos una vez en el Congreso en Zacatecas. Estábamos en Zacatecas. Y estaba ahí el Chato y él siempre me decía, hey Marcos, ¿dónde vamos a ir? Porque le gustaba él acompañarme a las juntas, porque íbamos a las asambleas, a la política siempre, ¿verdad? Y un día estábamos en Zacatecas y alguien ahí, yo estaba peleando pues por el bien de Estados Unidos, porque yo les decía que a todo dar, que por ejemplo en aquellos años, no es como ahorita, en aquellos años había elecciones para que todos los charros federados tenían derecho de decidir a dónde se iba a ir el campeonato nacional. Ahorita el presidente de la federación escoge, yo creo que el mejor potor, el que paga más es el que va a llevar el campeonato nacional, pero antes era la decisión de los charros. Y yo les decía, en esa reunión les dije, fíjate que es bonito que vayan a Estados Unidos y hagan su campaña para pedir el campeonato nacional. Y a uno sí los atiende así, los tiene así, qué gusta comer, qué quiere tomar, y los tiene uno así. Pero cuando uno llega aquí a México, hay aproximadamente 120 charreadas, y a ninguna charreada nos pide a los púas que entramos como, que nos piden que fuéramos caporal. ¿Verdad? Entonces sería bueno que en ese tiempo éramos como, se me hace que como 6 estados nomás. Oye, pues son 6 charreadas de 128. ¿No crees que nos puedas acomodar como púas de cada estado y darles oportunidad de una charreada? Entonces no me acuerdo quién se paró y dijo, ¡eso! Y yo los brindo un tequila y un canción, que mi hermano Dina, ¿verdad? Es como éramos norteños, así de acá, decía, un tequila y un canción, y así pegó. Y el Chato luego paró, Marcos no habla así, es su hermano que dice ese dicho, ¿verdad? Pero luego me metió a defender, pero todo el mundo lo conocía como el Chato, no como Manuel Torres. Si tú vas a Manuel Torres, pues no lo conocía, así como el Chapulín antes. Ahorita ya no sé cómo te hablan, cómo te dicen, ¿verdad? Yo. Pues que como quiera que te digan lo que te digan, pero que no te hablan tarde para comer nomás, ¿no? Como tocan el tema interesante y a lo mejor no nos queremos meter tanto en la política, que es muy problemática, pero de los años que usted vivió en lo que es la política del charrería, ¿cómo es que ha visto los cambios de antaño a lo que estamos viviendo ahorita? Pues fíjate que cuando estábamos jóvenes, y el Chapulín puedo también comentar sobre eso, antes íbamos y a muchos desfiles y todos, o sea, a dar presentación, si fuera en Woodland, o fuera en Stockton, o fuera en Modesto, o fuera en Livermore, siempre los charros salían. Entonces estábamos diciendo, si quieres como campaña público, que la gente nos viera, que no estamos escondiendo nada, siempre salíamos a eso y a veces aportábamos cosas dentro de las mismas ciudades. Por cualquier razón empezamos a dejar de ser eso. Entonces es cuando empezamos a tener un poquito más problemático. ¿Qué pasa? Que cuando nos quitaron los manganas, el corte fue en el 91, nos quitaron los manganas en el 92. Yo fui a los cortes y la verdad, primero fue en Condado de Alameda y después Contra Costa para quitar los manganas. Y me acuerdo cuando entraba yo a esas asambleas, temblaba de miedo, ¿verdad? Porque es puro señorones, o sea, pura gente política, gente importante, ¿verdad? Entonces le daba un poquito temor a uno hablar,
y vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Que, pero durante esas asambleas yo me dije que la gente que estaba encargado, muy capacitado, pero no dominaba el inglés. Entonces, muchas veces que había controversias, no tenían lo suficiente inglés como para defenderse bien. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo dije, ocupamos a alguien que puede dominar el inglés, que puede expresar bien, que puede, pues, defendernos un poquito mejor. Aunque si había jóvenes entonces que, pues, hacían la lucha, ¿verdad? Se hacían la lucha. Pero no estábamos preparados para esos ataques que nos hicieron, no estábamos, porque nunca nos habían atacado. Siempre que iba un periodista, siempre que iba gente política, gente de posición, pues los atendemos así, nos encantaba la atención mexicana, que es bonito. Y en este caso, pues empezaron a atacar y no supimos cómo reaccionar, si tú quieres. Entonces, empezamos a pelear y perdamos el caso de las manganas. Yo pienso que se echó todas las ganas, pero faltó un poquito política, saber de política. Entonces, ahora yo pienso que todo lo que ha pasado nos hemos enseñado, hemos perdido, hemos ganado, y yo pienso que la gente está más astuto, ya saben que hay protectores de animales. Mira, yo me acuerdo cuando era, pues, delegado por primera vez, estaba en el lienzo de los fletes, ¿te acuerdas? Un jinete, era Oscar, no era Oscar, ¿cómo se llama? Samuel, se trajo unos toriles, o sea, reparadores, porque él llevaba espectáculos. Y había muchachos que iban a estos espectáculos a jinetear toros, ¿verdad? Porque era parte del show. Entonces, este joven lo tumbó el toro y lo pisó y lo sacaron. Y me acuerdo claramente que quería entrar en la ambulancia, y como todos los carros se estacionaban así, no podía entrar en la ambulancia. Y el muchacho falleció y dejó su esposa de 8 meses de embarazada. Y yo era el delegado. Solo que primero que hice yo, hizo una carta para Federación para que nos dieran la oportunidad de usar chalecos, porque en el rodeo americano el que montaba toro tenía chaleco. La Federación me mandó carta diciendo que no lo pueden usar porque no es atuendo charro. Entonces después me mandaron otra carta, bueno, si usted lo puede forrar con material como para que se viera como un chaleco, pero después dijeron que no, porque bien sabe uno que si usas chaleco, tienes que ponerte el chaquetín. Si te quitas el chaquetín, te tienes que quitarte el chaleco de tu atuendo, pues, ¿va? Y usar la pura camisa. Entonces, yo estaba peleando eso. Y les dije, como uno es nacido y creado en Estados Unidos, bien sabe, siendo autoridad de la charrería de mi zona, hay de esos equipos, hay de esos, por ejemplo, herramientas que puede usar el charro para que no se vuelva a lastimar. Si ese muchacho tuviera chaleco, es muy probable que estuviera aquí hoy este día, pero no la llevaba. Lo pisó el toro y la Federación me estaba negando. Entonces yo dije, ahora yo como representante de la Federación, y yo lo niego, que hay una herramienta que puede usar para protegerse, y yo lo niego porque no es atuendo y vuelve a suceder. Entonces, ¿quién está mal? Entonces, ya la Federación, si tú ves, hasta en el Paso de la Muerte están usando chalecos, pero en aquellos años no le dejaban. Yo fui el primero que empecé a sacar eso. ¿Por qué? Porque este muchacho falleció. El toro lo pisó, quebró una costilla, perforó el pulmón y se murió. Y dejó a su esposa embarazada. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Ha cambiado de la forma de que ya podemos usar esas herramientas. Cuando yo era vicepresidente, me invitó al rodeo americano, a National Finals Rodeo, y me dieron el pase para entrar con todos los, con todos los cowboys, pero eran como el comisión deportiva, ¿verdad? Y platicando, y antes de empezar el rodeo en la mañana me llevaron a la arena,
y me dijeron, esta arena tiene un 30% de barro, tiene un 20% de arena. O sea, sus arenas, la tierra que ponen, no nomás es tierra que avientan ahí, es una especie. Y dice que los que montan todos prefieren un poquito más arena por la caída, pero los que andan en el raining quieren un poquito más macizo. Y los que andan en barrels, y entonces de diferentes pisos para diferentes cosas. Que en aquellos años, y aquí está aquí, mi amigo Chapulín de testigo, había 20 charreadas y nunca metíamos una rastra para aflojar la tierra. Nunca. Y animales se lastimaban y todo. Ahora todos los charreados, después de cada charreada, pues ya están arrastrando. ¿Por qué? Porque estos son cosas que nos enseñamos que tenemos que hacer. Entonces, ahorita ya los jóvenes y todo en la política bien saben que tienen que estar astuto a lo que está pasando en sus alrededores. Tienen que tener gente que vaya así al capital a platicar, a representar a la charis, aunque no pasa nada. Porque muchos senadores, asambleístas me han dicho, ya cuando te están atacando llegas. Pero cuando no pasa nada, cuando todo está tranquilo, ni siquiera llegas a saludar. Deberían de llegar cuando todo está tranquilo. Soy fulano de tal, represento la charrería, ¿cómo estás? Mira, todo está bien, nomás te quiere decir eso, que todo está bien. Hemos hecho estos cambios, ya usan chaleco, ya los protectores de los caballos antes eran de puro piel y eran de filtro. Los caballos sudaban, se pegaba el pelo. Ahorita ya puedes usar velcro y puedes usar neoprene, que se puede lavar más fácil, pero antes era un atuendo, no te daban eso. So, hemos hecho cambios. Los jóvenes han visto los problemas que hemos tenido en lo pasado. Están atentos de eso. Y además la charrería ha progresado. Ya nos han dejado usar chaleco. Ya podemos usar cosas de protección de los animales, si es el bien de los animales. So, ha habido cambios tanto en la política de antes y ahora. Hay que estar pues trabajando eso, ¿verdad? Y yo pienso que ya los jóvenes bien saben que no hay que hacer esto, hay que meter los arados preocupados, ¿verdad? Hay que probar la tierra, ¿verdad? Y hay que usar chaleco. Lo que no se ha permitido, aunque te voy a decir, ha habido papás de hijos jóvenes quieren que usan casco. El sombrero es la mejor protección que pueda haber. Y eso te lo puedo garantizar. Conmigo mismo, donde se ha resbalado mi caballo, quién sabe cuántas veces arreando, y pega la cabeza y la ala de tu sombrero te protege. Cuando me tocó ir a Colombia, también no nos querían permitir usar los sombreros, porque allá uso el casco. Y no, pues el sombrero. Y tuvimos que, pues, entrar en diálogo con ellos, y al fin, pues, nos dejaron así en paz. Y aceptan el sombrero como protección. Y es protección, en realidad. Usted, Chapulín, tantos años en el rodeo americano, ¿qué vio en sus experiencias que son, por decir, características buenas que tienen ese estilo de vida que a lo mejor sería bueno que aplicáramos en nuestro estilo? Mira, cosas que yo aprendí que a mí me sirvieron mucho, especialmente, te digo, como yo, aparte de, como te digo, yo no tuve mucha escuela, me vine muy joven, y lo que aprendí, pues lo he aprendido aquí, he aprendido también mucho de estudiar aquí. Estuve estudiando y en mis tiempos libres traté de estudiar, porque pude sacar mi licencia de troquero, y últimamente, ya va a ser cerca de 20 años, saqué mi licencia de contratista para mi trabajo, y me he ido disciplinando conforme a la vida que he vivido. Y cuando yo tuve el Team Roping, me empezó a gustar porque son muy bien organizados, y yo me gustó en la manera que tienen su disciplina ellos son muy profesionales para tratar el ganado. Lo que dice aquí Marcos también, que a nosotros hemos evolucionado en eso,
de que aparte de eso, de que son muy puntuales. Muy puntuales conforme a que a mí me tocó ir a las aderas grandes, te digo, ya hubo las aderas donde duré como unos 8 años. El día de los presidentes, en febrero, en Clemens Fall, Oregon, hacen una lazadera y me llevaba yo a mis chiquillas, nos quedamos allá 2 o 3 días porque entraba yo en las lazaderas y allá nos quedábamos. Y mandas dinero por una lazadera de estas adelantado y... ¿Un depósito de la inscripción? No, allí es todo. Tienes que mandar todo tu dinero, de todas tus entradas, tienes que mandarlo como con un mes de anticipación para que puedas estar el día de la asadera. Y el día de la asadera, si se empieza a las 7 de la mañana, el primer becerro se suelta a las 7 de la mañana. A esa hora que dijeron, esa hora se suelta. Y si ya tú te mandan tu lista, y allí en tu lista, allí está toda la información, a qué horas, qué lazaderas son las que vienen, a qué horas y qué número te toca. Y cuando te toca tu becerro, tú tienes que estar listo para tu becerro. Y te hablan 3 veces, y si tú no estás listo, tu becerro sale solo y tú pierdes tu dinero de tu entrada. Es una. La otra... te digo de que, inclusive fíjate, te voy a platicar algo de que una vez un comentario de un profesional del Team Robin que vivía aquí en Stockton, se llama Walt Woodard, no sé si tú lo llegas a comentar, él ponía escuelas de lazadera y una vez un amigo me dijo, dice, mira, dice, este hombre tiene un tape y me gustaría que lo compraras. Porque si compras este tape, dice, tiene unos tips bien buenos. Y lo compré. O sea, un cassette de video. Un cassette de video. Y aparte de lo que te enseñaba, venía un tópico que tocó al hombre y me gustó. Y me gustó por la manera que decía, dice, miren muchachos, dice, cuando vayan, dice, a... En inglés, también te lo podría explicar en inglés, pero a lo mejor no lo vamos a entender todos, pero mira, decía, te lo puedo poner en español, dice, mira, dice, cuando vayas a un rodeo, dice, trata de ser disciplinado, lleva tu caballo, trata de, si vas a trabajar tu caballo antes, dice, no trabajes duro tu caballo allá. Dice, siempre tiene una arena donde trabajas tu caballo. Dice, cuando vayas a entrar a la arena, dice, trata de ir bien calmado. Dice, porque dice, en otras palabras, dice, tú, dice, vas a enseñar al público el deporte que tú haces. Dice, entonces trata de trabajar tu caballo, acomodarte tú. Dice, cuando entres a hacer tu suerte, que vayas lo mejor presentable que puedas. Y sabiendo del control que tienes de tu caballo, para que no muevas mal tu caballo en delante de la gente, no lo apuches a hacer cosas que él tiene problemas en hacer. Sí, o sea, no lastimar y golpear al animal. No lastimar tu animal, dice. Más aparte, dice, hay otra cosa, dice que es muy bien, dice, cuando ya te tomaste, hiciste tu suerte y estás entre amigos y luego te preguntan, dice, oye, ¿tú qué crees de fulano? Dice, trata de cuando te hagan una pregunta de esas, oh, es buen lazador, es buen amigo, dice, nunca pongas para abajo a ningún compañero en decir, no vale madre, esto, lo otro, dice, trata de tener buena reconocimiento de aquella persona, dice, y si por algo no tienes un buen concepto de aquella persona, dice, quédate callado, dice, no digas nada. Dice, pero dice, trata de que cuando te hagan una pregunta de una persona, trata de decirle,
de tener una buena respuesta de aquella persona. Y dice, de otro modo, si no tienes una buena, dice, entonces no hagas comentario de él. Dice, es muy bonito, dice, que te encuentres con alguien, dice, y todo el tiempo te salude. Dice, todo el tiempo, dice, que llegues a un rodeo, dice, subas tus cosas, te vayas al rodeo, dice, y dejes la puerta de tu trailer abierta con tus cosas, y no vaya a pasar un camarada que le empiezas a, dice, y vaya a aventar tu puerta, o vaya a tirarte tu soga, o vaya hasta llevarte tu soga, dice, o tu freno que está ahí colgado en la puerta. Y mira, yo tuve esa fortuna de que fui a las laderas, donde te digo, en una lazadera habíamos 700 teams para una lazadera. 700 teams para una lazadera. Te tenías que esperar como 5 horas para lazar en esa lazadera, ¿ves? Porque lazabas tus primeros 3 becerros y el último, nomás los finalistas son los que... Y a mí me tocó estar en finalistas. Entonces tenías que... Los últimos finalistas son los que iban a entrar en la final, ¿ves? Y había veces que para una lazadera 5 horas tenía que esperar nomás para lazar tu último becerro, ¿ves? Y te ibas para afuera y todo, y pasabas y trailonas que mirabas allí, parqueadas con las puertas abiertas y nadie, no miraba nadie alrededor. Y fíjate que fue algo muy, que te digo yo, me gustó mucho. Me gustó mucho, te digo, y 19 años duré en el Team Rope. Y gracias a Dios, te digo, ahora ya se ha podido y me pude comprar una traila, te digo. Una traila también yo grande que cargo a mi familia y tiene donde vivir, tiene todo adentro. Y por cierto, un día un amigo me platicó, dice, oye, dice, tú tienes dos cosas, dice. Tienes mucho dinero, dice, o eres muy sangrón, dice, muy presumido, dice, ¿por qué traes asina? Y también me acordé de dos cosas. Me acordé del tape del amigo que dijo, dice, si no tienes nada bueno que decir, dice, no digas nada, quédate callado. Y me quedé, le digo, ¿cómo quieres que te responda? Le digo, mira, te voy a responder sin la manera que tú me lo estás preguntando. Le digo, mira, le digo, no tengo mucho dinero. Le digo, tengo mucho gusto. Y aparte de todo, fíjate, le digo, yo vengo a una charreada y traigo a mi familia. Y no tengo mucho dinero, pero gracias a Dios que puedo hacerlo para comprarme esa traila. Le digo, y fíjate que allí en esa traila, le trae baño, le digo, y vienen mis hijas, le digo, y desgraciadamente, le digo, hemos ido a charreadas donde nomás tenemos un baño. Y está bien lleno, bien mugroso, y está la línea haciendo... línea de gente haciendo línea, le digo. Y yo casi le digo, como si te das cuenta, a lo mejor me has mirado casi en todas las charreadas, nos toca a nosotros charrear, le digo. Y fíjate, le digo que puedo hacerlo y es un gusto que me gusta, le digo. Y me da gusto que yo tengo conmigo bien mis hijas, le digo, y mi esposa, le digo. Y me da gusto que, le digo, inclusive quieren comer, quieren mirar televisión un rato, todo, allí tienen todo para hacerlo. Y no me vas a creer que se agüitó y me pidió disculpas. Y ahí dice, discúlpame, dice, yo pensé, dice, en primer lugar, dice, cometí el error, dice, en verte lo dicho, me hubiera puesto a pensar, pero te quiero felicitar, dice, por la edad que tienes. Dice, y las suertes que haces, dice, dispénsame. Y yo tenía para haberle dicho, bueno, ¿y qué te importa, hija? Es mi dinero, ¿verdad? Y no, pero me acordé de lo que dice el tape, este amigo. Sí. Dice, si no tienes nada bueno que decir, dice, no digas nada, quédate callado. Y fíjate que me encabroné, pero por lo que me preguntó, pero al mismo tiempo me calmé y le contesté sin enojar. Le digo, mira, le digo, yo le digo, adoro a mi familia, me da gusto que vienen conmigo a hacer lo que me gusta y puedo hacerlo, le digo, y por eso le digo, la traigo, pero no por ni porque me sobra el dinero, no porque yo vivo de mi trabajo y presumir, no, le digo, porque
Estoy seguro que si fueras allí, está bien cómoda, le digo. Y para eso trabajo. Y no creen lo que ya lloraba. Me dice, dispénsame. Dice, no sé de dónde se me salió. Te hace la pregunta. Dice, dispénsame. Dice, no, no, no hay problema. Es este. Fíjate, y eso me pasó, te digo. Es muy desafortunado que tenemos eso en nuestra comunidad. Este, tocó un punto muy interesante. Lo del tiempo. Yo pienso que siempre ha sido una batalla, ¿verdad? Lo del tiempo. Es más, ahora existe el apodo de Charlotan. El tiempo de Charlo, que la charrea es a las 12, pero todos llegan a la 1. Fíjate que últimamente yo he visto, me ha tocado ir a charreadas allá, pues, en el último año en México, pues, en torneos grandes. Ya te amaste seriedad. Ya, muy seriedad. Mucho. Fíjate, estás en las gradas o algo, digamos, y van a empezar, y que los charros ahí anden haciendo relajo o algo atrás, empieza la marcha de Zacatecas y van corriendo, ¿verdad? También aquí yo he mirado que ya últimamente, ya. Tratan de más a tiempo, de todo yo a mí siempre me gusta. Pero ese, aquellos años, años podía empezar una hora, dos horas. Primer, Inclusive decía el Tepe, este profesional de ese Tepe que compré, dice otra cosa también, se me pasó decir eso, dice, cuando llegues, dice, a un evento, dice, llega tiempo, dice, porque recuerda, dice, que tú no eres dueño del tiempo de los demás. Exacto. Eso decía él. Dice, a donde quiera que vayas a un evento, llega tiempo. Asegúrate que todo tienes en regla, todas tus cosas bien arregladas, para cuando estés listo, estés a tiempo, dice. Para que no hagas a gente esperar, dice, porque tú no eres dueño del tiempo de los demás. Y fíjate que son cosas que a mí, para el trabajo, yo tengo 42 años trabajando en trabajos de unión, de la unión, como son trabajos que no es son muy responsables pues es jale de unión, donde tienes que estar bien vestido para trabajar y no debes de andar con tus, tienes que llegar, te digo, y no me ha tocado llegar tarde. Todo el tiempo me he asegurado de llegar a tiempo y estar listo a la hora de empezar a trabajar, te digo, y es algo que yo siempre he tenido, siempre llegar a tiempo, tener mis cosas listas para lo que sea, te digo, para si voy a trabajar, si voy a charlear, te digo, me gusta estar a la hora que me toca a mí, estoy ahí yo listo, que no me falte nada de eso. Y yo pienso que la persona disciplinada, la disciplina en cualquier deporte, la disciplina es lo principal. Ser disciplinado, ser respetuoso, y mucha gente también me pregunta. Bueno, desafortunadamente estamos cortos, nos acabó la pila, pero ya regresamos. ¿Qué historia nos va a platicar ahorita? Lo que te iba a platicar es un día que me dice Adrián que si puedo pasarle por mi nieta a la escuela, y le dije, sí, claro que sí. Cuando pasé por ella, me dice, abuelo, dice, tú diario usas botas, ¿verdad? Tú diario tienes botas. Y le digo, sí, mija, yo tengo puras botas. Yo digo, ni siquiera me da por comprar tenis, no tengo ni tenis. Uh-huh. Y cuando ya llegó a la casa, le dice a mi nuera, mamá, mi abuelo ni tenis tiene. Y güey, me compró tenis para Navidad. Porque no traía tenis, ¿no? Yo siempre compro botas, ¿no? O sea, siempre usaba botas, dice. Y me compró tenis. No, es que no tenía tenis, pero no uso. Es más, yo tenía unos tenis que compré, la neta, me duraron más de 20 años. Mis hijos me los tiraron en la basura y los escapé como 3 veces. La neta, porque las mismas, es que compré tenis hace 20 años y están nuevos, todavía están nuevos. Ni para cuando vaya a la playa. Pero bueno. Mi papá lo mismo. Le compraron y todavía los trae ahí. Dije, no. Pero fíjate como Quique, estábamos ahí en la casa y me dicen, Marcos. Y mi nieto.
¿No se llama Marcos? Sí, me llamo Marcos. No, usted se llama abuelo. No te llamo el Marco. Así el Chapulín. Ah, hey, no se llama no se llama Rafael Coronel, se llama Chapulín. Yo como la ven. Ya regresando al tema, que se nos cortó la maquinita, los filas y los cabrón. Pues Chapulín nos está platicando de sus puntos de vista de lo que vivió en el rodeo americano y puntos que a lo mejor deberíamos empezar a aplicar más a la charrería. ¿Qué sugerencias tiene usted, Marco? Pues la verdad, pues yo veo que ya las cosas van cambiando. Déjalo otra vez en el micrófono. Bueno, ya regresamos, se nos acabó la pila de la máquina, ya pasamos la conversación. Se nos cortó donde estábamos nos estaba comentando Chapulín que en su experiencia del rodeo tenía muchos puntos de vista que están muy buenos. Platicó de lo profesionalismo y ¿usted qué piensa? ¿Qué tipo de otras sugerencias debemos empezar a aplicar más en la charrería? Pues la verdad ha habido muchos cambios ya. Como les digo, ahorita en México y aquí también se han preocupado mucho para empezar las charreadas a tiempo, ¿verdad? Aquí las sugerencias nomás que, por ejemplo, muchos lugares son casi como quien dice clandestinos, ¿verdad? Como en eso, para los familias, ¿verdad? Comodidades a las familias y todo. Es lo que nos está haciendo falta un poquito más. Como baños, en vez de portátiles que hagan baños, o si son baños portátiles que son más serviciales, porque hay muchas veces que de a tiro pues está malo eso, y es por el bien de uno, ¿verdad? El sanatorio, ¿verdad? Pero en cuestiones de tiempo y todo, en cuestiones de los terrenos de lienzo hemos progresado mucho, en cuestiones de protección de los animales, los protectores ya de neoprene, de velcro, en vez de nomás de filtro y cuero, que también son buenos, la verdad. Ya antes los lienzos eran casi un 90% de los lienzos eran de vías de tren, ¿verdad? Entonces, y con triply clavado. Y cuando en los devolvaderos que regresaban los animales, a veces las esquinas de las vías de tren se pegaban los cuadriles, tanto a las yeguas que el ganado se lastimaba. Ya la mayor parte la mayoría de los lienzos ya son de tubo, que es bueno, donde pegan un tubo, pues son redondos, no se vayan a lastimar. En aquellos años, la verdad, era un corral, en el coleadero un corral y había dos charros cortando ganado. Y lo dabas vuelta a un pasillo, que donde había otro charro más, en dado caso que se iban dos becerros. Entonces, muchas veces cuando el becerro salía del corral, pues ya salía un poquito más con velocidad. Últimamente yo me imagino que en los 90s empezaron con los embudos de atrás de los corrales. Entonces ya metes de uno por uno los becerros, abres su cajoncito y ya pasa al del enfrente y lo que está enfrente pues ya sale. Antes salían con velocidad con eso del pasillo y a dar vueltas siempre pegaban en la esquina porque ahí iban saliendo recio. Entonces, sí ha habido muchos avances y a la vez hemos podido guardar la tradición de la charrería, ¿verdad? Cuando estaba yo joven, todo el mundo usaba sombrero de palma. Ya si tenías galón en la palma ya era más acá. Los moños eran de cuero, era un pedazo de cuero con dos huesitos que te ponías y era como fringe, lo que le nombran, era más cortadito así. Y es más, todavía yo me acuerdo de viejones que tiraban piales y atacaban un pial y chorreaba, salía el fogazo y sin manía. Imagínate, sin manía. Y luego todavía volteaban esos viejos y, a ver, préstame tu soga para quitarme el comezón aquí de la mano. No, pero uno es así, ¿verdad? Como ahorita unos charros que tiran y derriban un pial y se quitan el sombrero, ¿verdad? Algo así. Y pues cuando yo empecé, era como de los últimos de ver viejos tirar con su guía.
pero todavía tiraban sobía en aquel tiempo y atacaban el fial y amarraban y olía como a chicharrón, porque daba la vuelta y se olía como a chicharrón, así, ¿verdad? Sí, no. Cuero se quema, y es cuero. Pero también bien peligrosos, se estiran como liga y muchos, esos eran más peligrosos para los dedos entonces, ¿verdad? Para los que no saben qué son los hogueros, ¿lo puede explicar en un poquito más detalle? Los hogueros son unos hogueros de cuero, de piel, y está como trenciado. Ahorita lo único que los usan casi son la gente de caporal, pero es una hoguera de baqueta, es hecho de baqueta y todo trenzado de baqueta. Así como ves unos hondillas, muchos hondillas son de baquetas, son de piel, así, de ese tipo de material. Pero se ocupaba una persona saber trenzarlos bien, porque también te quedaba boludo, te quedaba grueso, delgados en partes, y saber cómo trabajar todo eso. Pero es de piel las hojas, y también son de 30 brazadas, y así los usaban, y tiraban piales y amarraban, ¿verdad? Yo pienso que les afectaba un poquito menos el agua, como si llueve, está frío, como una soga de piales solita, pues se pone paluda, se pone, ¿verdad? Con los diferentes climas y todo, pero sí ha habido muchos cambios. Hemos estado evolucionando en esa forma, ¿verdad? Nunca, pues cuando yo empecé no existía el pretal de grapas, luego se presentó, pero se presentó porque se usaba como en espectáculos el pretal de grapas, pero cuando usted lo usaba en aquellos años, cuando ya lo permitían, y era -4, automáticamente era -4. Y la verdad no es tan castigado un pretal de grapas como una de gasa. Una de gasa pues sí te friegas las canillas al rato. Y la de grapas es más cómodo, te acomodas mejor con todos los pesados y todo. Ahora, en aquellos años también era permitido pedir a los jueces ternear el toro primero y tumbarlo. Y ya en el suelo, ya lo puedes apretalar y levantarte en los lomos del toro. En aquellos era permitido, ¿sabes? Nomás tenías que pedirte permiso. El paso de la muerte era 5 vueltas, pero no era de cajón. Soltaban la yegua en el lienzo y los arriadores te lo tenían que acomodar y todo, y luego de 5 se fueron a 3 vueltas. Entonces sí ha habido cambios, ¿verdad? La terna sí, los lazos de nosotros, los manganas, la verdad, empezaban en los cajones. Era de una vuelta, la rodada, la bigotona, era una sola pasada. Esas eran las manganas, ¿sí o no? Es que no había, es que no floreábamos como se florea ahorita. Y ahorita las puntuaciones altas estaban en lo que más floreo mete. Es la razón de que por eso ahora hay que darle 2 vueltas para que el charro tenga de meter puntuación en el floreo. Andale. Entonces, se consideraba de salón ese floreo. Sí, en la terna también era igual, era nomás el del oro. Pero en ese tiempo, fíjate que también había lo que ya ahora completamente se ha retirado, exactamente personas como yo, los adicionales en distancia. André. Y yo tengo trofeos de lazos en terna con distancia. Uh-huh. Y ahorita en terna no te dan ningún punto adicional, no importa dónde tires. Y en piales hay muy poca gente que te tira con distancia. Y yo gracias a Dios que todavía sigo, porque te digo, también yo creo que mi edad lo dice, yo sigo tirando con distancia piales y pero en piales sí te dan la distancia, entonces yo por cierto que muchas veces me ha tocado llevarme en primeros lugares, muchas veces, en piales por la distancia. Oye, pero tampoco los charros en aquellos años no podían las vueltas abajo de la pierna. Todo lo traían en la mano. Los traíamos en la mano todos. Y si era el rollo más grande, usaba una soguita más... Más cortas, y más cortas. Más cortas, porque en ese tiempo cuando... Pues yo te digo, inclusive tengo, se me hace que unos cuantos trofeos también de piales, entonces...
ponía uno todos los rollos en la mano y este... Nunca se imaginaba que ibas a meter rollos abajo de la piedra. Nunca, no, nunca. Inclusive yo me acuerdo que... Yo me acuerdo que hubo un tiempo donde podías... Que podías tirar tus rollos. Hey. Tirabas 5 o 6 rollos al suelo. Hey. Y nomás mantenías porque ya empezaba uno a agarrar sogas más gruesas. Y porque no se te fuera a venir un rollo de la mano. Entonces, para que alcanzaran a caber en la mano, tirabas unos cuantos a... Cuando yo regresé últimamente, quise hacer lo mismo y no me dejaron. Me dijeron que y yo tuve que aprender ya últimamente a ponerme los rollos en la pierna. Pero no batallé mucho. Te digo y... Y te voy a decir una cosa, hablando de eso, como hizo comentario, es el Chapulín que tiene unos trofeos. Antes siempre se daba trofeos, ahorita ya se dan muchos de vías, ¿no? Sí, muchos. Pero antes se daba, y por un tiempo se daba dinero, puro dinero. Y me acuerdo que yo vi un compañero charro allá en Los Ángeles hace como 3 años, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Dice, la verdad, estaba limpiando mi cochera y acomodando cosas, y cuando voy viendo unos trofeos allá de Sonora, en el torneo Enrique Franco, dice, la verdad, paré lo que estaba limpiando y empecé a ver mis trofeos de los años atrás. Y entonces ya casi no dan trofeos, pero ya están dándole vías, que casi es igual que un trofeo. Yeah, yeah. Ahí tiene mucha gente sus colecciones de vías y todo. Ya, otra cosa que fíjate, que pues en antes yo poca gente llegué a mirar, pialar y ponerle hilo en la cabeza a la cinta. Ah, sí, también, sí. Y yo, yo aprendí a rellenar mi silla y en aquel tiempo yo la rellenaba con... Guayacán. No, con encino, con corazón de encino. Ah. Con bloquecitos de corazón de encino. Y por cierto, quien me enseñó a rellenarla fue don Alberto Reyes. Ah, Alberto Reyes. Y le metía puros bloquecitos de encino, de corazón de encino. Con glue, y no, pues me duraban mucho tiempo, pero el corazón de encino era peor que el Guayacán, yo creo. Metía el piano y piano y nunca entraba. Ahora cuando te digo, ya hace unos 7 años que regresé en una charreada, una yegua me quitó la soga, pues yo ya tenía 19 años que no charreaba. Pero no, hasta eso llegué, en una volada empecé a meter piano y no, ya luego me dijeron, ponle hilo a tu silla y para eso yo había mandado hacer las sogas, venas, sogonas gruesas en México, sogonas de 32 brazadas, pero gruesas y me toca que meto un pial con hilo, yo le puse hilo como me dijeron, meto un pial y como a media soga, se pega mi soga y mocho mi soga de mero en medio. Híjate. Oye, pero estás hablando de que, de $350 una buena soga. Y no, yo que me encabro. Dije, si no pueden parar una yegua ya con madera, pues ya no pialeo. Dije, yo no. No, no me gustó. Y nomás una vez pialé con Isle. Con Isle. Y yo todo el tiempo les meto madera a mis sillas. Y ¿O todavía no usas Isle? No, yo ya son adicionales si no ponen Isle, ¿no? No, pues siempre ha sido. Son adicionales si no ponen Isle. Y luego, pues yo, la cosa que yo he tenido, una cosa que me ha ayudado a mí mucho, de que uso madera, eso es un adicional. Un adicional por metro y tiro de 2, yo no tiro de 4, yo tiro de 6, entonces ahí son 2 adicionales por distancia. Ya son 3. Son 3, y luego casi lo más, necesita ser una yegua muy pesada para que no la detenga sin que mi caballo se mueva. Entonces ahí casi lo más meto eso. Entonces yo siempre meto de perdida en un pial yo 4 casi adicionales. 4 adicionales. ¿Ves? Entonces, 4, te digo, entonces, no, porque no, son 6. A mí son 5. Porque sí. Son 4 de madera más. No, son 2 de distancia.
dos de madera y luego uno por canilla, entonces sí, yo meto cinco adicionales a un pial normal. Y te digo, y los he estado, te digo, inclusive ahorita que los últimos dos estatales, los últimos dos estatales los he ganado yo, los últimos dos años los he ganado los dos estatales, y con un pial los he ganado los dos, y ha habido varios piales, pero yo, eso es lo que me ha ayudado, pero mi caballo, tengo muy buen caballo para pial, y en eso me ha ayudado mucho. Platicando de eso, cuando se hizo el cambio del reglamento, usted fue el primero, creo que en Estados Unidos, creo, no estoy al 100% de ese récord, pero creo que fue el primero que logró los tres piales cambiando el tiro en el tercero, ¿verdad? Fíjate que sí me tocó por cierto que fue en la 24 acá en Deleno, y fíjate, ese día, y también a veces mis hijas me dan carrilla porque dicen, papi, ese día no estabas tomando. fíjate que ese día en la noche a mí me dieron la segunda vacuna para el COVID. Entonces el siguiente día fuimos a charrear allá y no podía tomar. Pero me tocó, fíjate, me tocó suerte. Pero te digo, me ha tocado meter dos piales. Bueno, me ha tocado meter tres, pues, te digo, en una charreada regular. Pero ese día me tocó en una charreada donde pues, había jueces y había, inclusive estaba ¿cómo se llama? Este locutor de Los Ángeles, Robles. ¿Cómo se llama? Joaquín Robles. ¿Ah? Joaquín. No, pero ¿cómo le dicen Beto? No, Robles. Robles. El comentarista, ¿no? El juez. Comentarista Bueno. De Los Ángeles, sí. Inclusive después me llamó para felicitarme. Y fíjate que también me pasó de que ya después, inclusive tú estabas allí, ¿no? Sí, tú estabas ese día. Y él me entrevistó, me entrevistó a otros dos camaradas. Inclusive, fíjate, fue algo bien bonito que nunca esperé que me pasara en una charreada como esa. Sí, me tocó, y fíjate, también ese día me tocó meter dos piales de 23. Y el de piquete fue de 26 porque también le metí uno de distancia, los tres con madera, y los tres fueron la carrilla muerta. Entonces ya me dijeron que tenía el récord de haberlos metido aquí los primeros tres, más aparte por la puntuación que había hecho. Pero después un comentarista de México me llama y me dice que él estaba seguro que mis piales también en México no era el primero, pero sí era el primero por la puntuación, porque en México habían metido esa puntuación. El que los había metido era un muchacho de México, de la capital. Los había metido uno floreado, pero no había llegado a la puntuación porque él de los tres usó hilo, y yo aparte del hilo, de que no usé hilo, yo los tres tenía distancia. También en el de piquete también le metí una distancia. Y fíjate que fue algo bien bonito porque chingo de gente se arrimó a parar la dispensa. Se paró la charreada y fueron a felicitarme ahí del lienzo. Te digo, y fue algo bien bonito que nunca, te digo, yo no lo esperaba. Te digo, pasó, te digo. Y más te digo porque me dan más ganas de seguir, porque muchos me dicen, oiga, muchos me preguntan, ¿cómo vas a...? Dice, bueno, y si queda, ¿tiene usted, señor? Así era, y pues sí, era, porque si miras, no mira mucha... De mi edad no mira mucha gente pialando. Y fue algo bien bonito. Algo bien bonito, te digo. Y no nomás ahí, te digo, varias charreadas me ha tocado. Inclusive el año pasado fue uno de mis mejores años que me ha tocado. De horas que regresé, me ha tocado pialando hoy. Y mucha gente, te digo, mucha gente me felicita, me encuentran y luego me dicen, y hoy voy pasando, y luego me dicen, ese es el hombre que metió los tres piales, y luego pues, yo me quedo, digo, hay gente que uno no piensa, y gente que lo miran, y te digo, y por lo que más yo pienso que se les hace raro por mi edad, pero porque pues ahorita casi, pues muchas, casi la charrería, ahorita son puros jóvenes.
mira pocas personas, son bien raros ya personas, digo, a la edad mía. Para que los, no los conocen y dispense la pregunta, pero ¿qué edad tiene para que los nomás están escuchando? Voy a cumplir 65. Okay. Yeah. Felicidades. Sí, yo recuerdo muy bien el compa Chava, él ya fue quien me mandó ese video. Cuando ese mismo día me lo envió en la noche. Y no, pues estuve súper, súper orgulloso de usted. No, gracias. Fue un bonito logro. Pues hablando de la edad, una cosa que sí se puede hacer a esa edad, o que es más común más bien, es lo del mayoral. Pero existe siempre esa conversación de la diferencia entre por qué caporal y por qué mayoral. ¿Alguno de ustedes sabe por qué es la diferencia en la palabra y de dónde viene? Pues no sé, yo pienso que de caporal, pues era en tiempos de la vaquería, y era el caporal, era el patrón de los vaqueros. El mayor. Ajá. Por eso era mayor, porque era Pues puede ser nomás, yo creo que de dónde vienes, de México, es de la palabra. Pero no creo que tenga mucha diferencia. No, y fíjate que ahorita, yo no sé si aquí, pero allá en México muchas veces no ponen ni un caporal ya ni ¿ya lo ponen? ¿A poco no? Solamente a veces nomás para acompañar al calador, pero nomás ahí ya lo quitan o sea, para devolver el ganado y no, en varios charreados yo he visto que... ya no lo ponen. Es otro cambio. Fíjate que he visto varios torneos allá también que... diferente que acá, pero cada quien pone sus reglas. Hay rectángulos de 23 metros y hay de 20. Y luego hay de esos torneos que entras y el jinete nomás monta 8 segundos en vez de hasta que baja el toro, ¿verdad? Hay muchos torneos donde en la terna, cuando están apretalando, dos terneadores pueden soltar al mismo tiempo, ¿verdad? So, hay muchos cambios, yo creo que nomás están calando diferentes cosas a ver qué pega, no pega. Dispensa, mira, pasó esto, a lo que yo te digo me pasó, a lo mejor yo no estaba bien informado, pero yo no me daba cuenta, pero como yo lo tomaba como era torneo de la federación y explicaba que los reglamentos de la federación, yo traté de, no de discutir, sino de traer mi punto de vista conforme a hace unos, que va a ser 3 años, en el torneo de las Américas en Pico Rivera. Me tocó entrar al pieladero del torneo de las Américas y le nombré el pieladero de las Estrellas y fíjate que estaba este hombre que andaba corriendo para presidente, Cermeño, ¿cómo se llama? Ricardo Cermeño. Don Ricardo Cermeño estaba allí. Por cierto, que hasta me regaló una botella de una botella de 2070. Me tocó meter un pial y con ese pial calificaba para la final, pero empaté. No, califiqué y ya nos fuimos a la final. Y en la final me tocó tirar y no agarré. Pero entonces, yo califiqué en tercer lugar para la final. Ya en la final del pieladero. Lo que pasa es esto, de que... No, empaté, no, muy cierto. Empaté en la final, empaté con ¿cómo se llama Tobar, o con Jesús Tobar, empaté. Pero fíjate, y ahí te va. Entonces, se supone que sí vamos con los reglamentos de la federación. Entonces, los reglamentos de la federación indican los puntos adicionales. Y yo reclamaba porque a mí no me los dieron. Porque yo metí un pial allí de 22 puntos. Y Chuy Tobar metió uno de 22 también. Pero el mío tenía más adicionales que el de Chuy Tobar. El de Chuy Tobar tenía... era pial de piquete, que eran de 2 puntos, era 20. Y tenía 2 por madera, eran 22. Entonces tenía 2 puntos adicionales por la madera nomás.
porque el pial era de 18 y dos puntos, eso nos lleva el pial porque su pial era de piquete, pero eso no tenía nada que ver su tirado porque mi pial empezaba de 18 también. Pero el mío tenía dos adicionales y ya estás hablando de los puntos adicionales, el mío tenía dos adicionales porque usé madera, igual que el de él. Pero el mío tenía los otros dos adicionales porque el mío tenía dos de distancia, entonces yo tenía cuatro adicionales y él nomás tenía dos. Entonces, o sea, como el pial de piquete es de 20, no es de 18. No es de 18. No le tiró de 18, él le tiró de 20. Él tiró de 20, entonces él nomás tenía dos adicionales y yo tenía cuatro. Entonces yo reclamaba, ¿por qué? Si yo tenía, si nos vamos a los adicionales, entonces yo en adicional yo le gano, ¿no? Sí, es como si fuera tirar uno floreado, ¿verdad? Y sí. Todavía lleva, pero no sé cuánto... El de floreado es de 28. Ahí está, entonces empieza de 28, es de 28, no es de 18 más, ¿verdad? Sí. No son, ¿sí me entiendes? Sí, entonces allí fue donde yo me vine y dijo, pero yo no sabía, y no voy a decir nombres porque se van a dar cuenta, quien me dijo, pero uno de los jueces, no, para no meter a gente en bronca, yo no voy a decir quién, pero uno de sus jueces a mí me llama y me dice, don Rafa, no se deje que lo transcien. Me manda un mensaje porque él ya no estaba allí. Me manda un mensaje, don Rafa, no se deje que lo transciende. Si usted debe de quedarse en tercer lugar sin tener que competir con nadie por la razón de que usted lleva dos adicionales arriba de él porque él nomás tiene dos y usted tiene cuatro. Entonces yo llamo ya al comisionado y yo le explico. Y me dijo que no, que porque era que como era un evento, no oficial, un evento privado. Privado, que no le digo, pero mi respuesta fue esta. Pero un evento privado, pero explica que con los reglamentos de la federación, y no explica que en esa parte no van a contar los puntos adicionales. Total, te jodieron. Total, ahí eran $1,000 y yo entraba el carro y no me lo dieron. Ándale. Y a mí no me puede, yo tengo que ponerme, y dinero no me sobra, pero no me falta. Entonces no me molestó, pero sí hubo no, ha habido esos, por ejemplo, cuando yo estaba charreando, siempre cuando iba para Los Ángeles había un juez, no quiero mencionar nunca, pero era el único. Si yo charreaba aquí en California, si me iba para El Paso, Texas, o si iba a Arizona, nunca me daban dos malos por no saludar a recibir el toro, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que mi señor padre una vez tenía un caso en el corte, ¿verdad? Entonces me dijo que luego el abogado, vamos a ver quién es el jurado. No, pues si es esta mujer, pues es más liberal. Si nos toca este jurado, oye, pues él iba por el mismo problema, pero los jurados tenían diferentes formas de pensar. Entonces yo también le decía a Adrián Carratito, oye, para, decía, pues yo meto más manganas y que o puedo colear mejor, pues quita la duda. O sea, no deja duda, quita la duda. Entonces, en este caso, pues yo me apliqué. Cada que iba a ese lienzo y estaba el juez, me ponía así en el partidero y luego metía mi caballo así y gritaba yo a los jueces, ¡mira! ¡Mira! ¿Para qué te miras? ¡Mira! ¡Mira! Exageradamente. ¡Mira! Pues lo gritaba para que mirara. Para que no me diera. Entonces, ¿qué pasa? Que como cambiaron las reglas o la punta de vista, como yo también sentí lo mismo. Entonces yo me exageré para el otro lado, ¿no? Mira, estoy saludando, cabrón. Estoy saludando. Pero sí es cierto, o sea, diferentes jueces tienen diferentes criterios y yo le he visto cuando empezamos el campeonato nacional, charro, aquí en Estados Unidos, todos los jueces, pues yo pedía que, por ejemplo, Texas estaba grande, California, que mandaran dos jueces Texas, dos jueces de California y aunque sea uno de Chicago, pero siempre mandaban dos. Pero cuando llegábamos al tema de las manganas,
es que tiene que dar 3 trancos. No, tiene que ir 10 metros. Digo, que la fregada, ya tenemos 2 años o quién sabe cuántos años sin tumbar yeguas y todavía no estamos en un acuerdo. ¿Cómo puedo creer esto? Porque juntaba yo los jueces antes de empezar el Nacional de Estados Unidos y vamos a, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Cómo vas a trabajar esto? Y en este tema salió, pero es que cada estado trabajaba poquito diferente a su conveniencia, pero estamos en un nacional, entonces tiene que estar pareja para todo. Y era una discusión por 1 hora y media. Digo, ¿cómo puede ser si ya tenemos ya 8 años sin tomar yeguas? Y, o sea, ¿cómo? Yeah. Y todavía era una discusión. Entonces es criterio de los jueces, yeah, cómo lo ven, cómo, ¿ya? Y cómo ven las cosas. Para él, para mí, pues... pues ese pial era de piquete y valía 20. El tuyo valía 18. Pero o sea, entonces si vas a los diccionarios, te digo, y este juez a mí me llama y me dice eso. Entonces yo te digo, yo me quedé total, dije, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero cuando este juez me llama, a mí me llama y me dice, yo estoy aquí, pero defiéndase. Oye, pero en el reglamento que dice, en un pial de piquete vale 20 puntos, o un pial de piquete se adiciona con 2. O sea, es la diferencia, ¿verdad? No, bueno, pero no se adiciona. Vale. Dice que es lo que vale. Al tirar. Pial de piquete, si piensas si 20... Y si ya tú le adicionas adicionales, yeah, entonces ya son aparte. Pero para empezar, no tenía adicionales el de él. Te jodieron. No. Pero fíjate, digo... Digo, son cositas que le pasan a uno. Okay. Y yo cuando lo quise discutir... Por cierto que este... te digo, a mí, son cosas que, pero te digo, pero sí son puntitos que sí, este, ahí lo tienes. Y estaba don Ricardo Cermeño allí, te digo, y él andaba corriendo para presidente ese día. Y este, inclusive el hombre miró mi pial cuando lo tiré y me dijo, dice, oiga amigo, dice, acá entre nosotros, dice, ese fue el mejor pial de todo el evento, dice, ¿qué pialón metió? Y me invitó un trago y le digo, ¿sabe qué? Le digo, Chapulín, quería tu voto, Chapulín. Ya, pero ¿sabes qué? Pero lo buscó en buen momento porque me dijo, dice, le voy a invitar un tequila. Pero fíjate que, este, le digo, ¿sabe qué? Le digo, no le voy a decir que soy especial, pero me cae gordo, le digo, que aparte que los venden caros, aquí lo tienen pura chingadera, le digo, tráigame un tequila, tráigame un Crown Royal. Así le digo, tráigame un Crown Royal, un whisky, tráigame un Crown Royal. Oh, dice que es tequila, no. Y que se va el viejo y que trae una botella de Don Julio 70, pero ¿sabes qué? Trajo toda la botella y trae babacitos, tú sabes, de gachos, así chiquito, le da un trago él y no, pues me da. Pero yo dije, pues, gracias. Y me tomo mi trago y luego me da la botella, dice, tenga, dice, tómensela con sus amigos. Y me da toda la botella. Oye, pero estás hablando de una botella de Don Julio 70, Pico Rivera, estás hablando de $500, $600. Ya, me dio la botella. Esto fue antes porque ya dice aquí el pial de piquete vale 22. No, ahora no, sí. Ahora ya vale 22. Sí. No, pues te digo. Pero el pial de piquete, o sea, dice... Pero hasta ahora ya hace 3 años. No se adiciona 2 y vale 2 más. No se adiciona porque en antes era de 20. Y le adicionó 2 Chuy Tomar porque le puso madera. Mira, entonces, amigo Chapo, no de embalde somos bien borrachos, pues nos hacen los cabrones. Fue la chat. Pero fíjate, no me... El abuso de mayor edad. No, fíjate que yo ya no me agüito por la razón de que... La satisfacción lo llevas acá adentro. Yo lo llevo porque ya, yo con el puro gusto de haber metido mi buen pial. Yo con eso porque hubo un chingo de amigos que me felicitaron. Dicen, ¿qué pialón metió a mí? Pero fíjate que lo que sí no me gustó de que el mismo juez que me llama, y me llama, tú sabes, y me deja el mensaje. Pero yo hasta cuando ya venimos saliendo de Pico Rivera, ya mi chavala viene manejando, yo me vengo aventando un vino, ¿verdad? Bien contento y luego... Y luego yo empiezo a ver los mensajes y, cabrón, me llamó. Pero no voy a decir nombres, ya verlos, tío, ahorita. Y te voy a decir también, no nos criaron de alegar mucho con los pasos, ¿verdad? No. Fíjate, yo me acuerdo una vez No, es que me andar alegando, entonces digo yo,
soy bien delicado yo, para ciertas cosas, ¿no? Yo me peleo con quien sea por ciertas cosas, pero por cosas así, que no, yo ni más. No, yo me acuerdo una vez también, nunca nos miramos peleando con los jueces, discutiendo equipo de nosotros. No. Y me acuerdo claramente que una vez estábamos en Tijuana y estábamos en un regional. Entonces, en Tijuana, y me quitaron dos por perder un estribo. ¿Cuándo perdí un estribo? No. Pero después miré el video y sin saber, sí me salió un pie y lo volví a acomodar. Ni cuenta me dio, cosa natural. Ya, con cosa natural, no se dio cuenta. Y dije, no, y nunca le... Sí reclamé, pero no estuve elegando, más reclamé. No. Pero sí era cierto, sí era cierto. No, te digo, no. Y fíjate que es muy bonito de... Y de quien sea, de reconocer, porque desde humanos cometer errores, y es muy bonito saberlo reconocer, pero también al mismo tiempo, mira, yo he tenido esa cosa de que mejor me quedo callado por no discutir cosas, y ya después nomás siempre lo llevas aquí, digo, ok, pues esta persona trabaja de esta manera, pero sí, en vez de eso, otras personas, le hubieran dicho, que chinga. Pero no voy a ir ahí como decían en mi tierra, como una tortillera a mitad de día. A mitad de una persona, tortillera. No, yo me voy, ¿verdad? Claro que si se trata de cosas serias, yo les hablo al frente a quien sea, pero te digo cosas así, yo mejor me quedo callado, no me tratarlo. Fíjate donde empezaron a discutir más con los jueces, porque el charro no era pagado. Cuando yo era joven, no se podía pagar al charro. Llegó el momento que aquellos personas de México, gente de dinero, le decía, mira, los vamos a invitar para que nos acompañe, y como ves, ahí tengo estos 700 cabezas de ganado, vamos a ser socios de estos 700, si me apoyas aquí en la engorda, ok. Pero entonces no era pago directo. Entonces empezaron a ganar los charros indirectamente dinero, porque era prohibido antes. ¿Qué pasa? Que estos charros, para proteger su trabajo, pues empezaron a estudiar más los reglamentos, ¿verdad? Más. Entonces, cuando ese charro entraba en la terna o entraba en mangana, bien sabía cuánto valía su soga, ¿sí? Y si los jueces decían, ok, pues vale 22 puntos, no, es de 24, no, entonces se me ponían a alegar. Y los jueces, pues, como en esos tiempos, pues, tenían mucho poder, como igual de ahora. Pero, ¿qué pasa? Si ese charro tiraba ese lazo y no lo van a codificar bien, pues a lo mejor perdía su trabajo para el próximo año. Uh-huh. Se molestaban. Se molestaban, claro. Ya me empezaron a golpear hasta los jueces. Él cuidaba su patrimonio. Él cuidaba lo de él. Entonces ya empezó los jueces a aplicarse un poquito más, a estudiar un poquito más. Siento que están más preparados los jueces ahora que antes, ¿me entiendes? Sí, castigan para los puntos. ¿Castigan para los puntos? Si tú has mirado que en chareadas andan elegando una mangana, sí. Y todos dicen, no digas nada, nos van a quitar puntos. Bueno, yo nunca sabía de eso. Si tú elegas algo que ellos piensen que ellos están mal, ajá, te vas a pelear, y si tú te pierdes, te quitan 5 puntos. Te quitan 5. Fíjate, ¿es nuevo eso? Te sancionan 5. Por ejemplo, a mí me ha tocado la suerte de ir a Colombia a colear, en Colombia. Y cuando ahí nomás vale la redonda y la media, no vale el centón, ¿verdad? Ni el panzazo. Entonces, muchas veces, cuando giras el toro, parece que volteó, si estás coleando, pero es como una media, pero giró así. Giró, pero nunca marromeó. Nunca marromeó. Pero muchas veces el jinete dice, no, sí marromeó. Entonces, ese jinete puede reclamar, pero lo cobran. No. Le cobran como 50 mil pesos, pero haz de cuenta en pesos mexicanos, 500 pesos, por decir. Te va a cobrar 500 pesos a reclamar. Entonces van a revisar. Y si tiene la razón,
te dan los puntos y te dan tu dinero para atrás. Yeah. Pero si tú quieres ser legal y piensas que tienes el que lo vas a ganar, pues lo pagas. Pero si lo pierdes, ya no te devuelven tus 500 pesos. Y así pagan. ¿Es en el bull riding aquí en Estados Unidos es lo mismo? Si te están sancionando por algo, por ejemplo, lo que muchos pelean en el bull riding es el tiempo. Y si cree que él llegó al tiempo y él quiere ir a legal, va y puso un botón allí, paran de todo y vuelven a replay a ver el reloj y a ver a qué horas fue la última vez que tú estabas tachando el toro. Y si tú ya no lo estás tachando, cuando la alarma se vino del tiempo, sí, entonces estás afuera. Pero y yo he mirado que lo han ganado, pero estás hablando, ¿sabes cuántos miles de dólares lo que ganan Bull Rider? Oye, y muchos que no te hacen mal y lo puchan, pero también allí está cabrón, ahí les quitan $5,000. No. ¿500? No me acuerdo si 500, no, se ve que son $500. $500, les quitan la que no andes ahí puchando cada ratito. Yeah. Pero también es un castigo, por ejemplo, un chavo. Pero entonces, eso te aseguran, se aseguran de que tengas razón cuando vas a request, o sea, alegar algo. Porque ¿para qué nos hacemos si hay gente que se... No, hay gente que alega por todo, hay gente que, te digo, alega por todo, sí, y te digo, alega porque lo miras, pero no te miras, pero me miras, mi hijo de chico, vete para allá para no mirar, pero, no, sí, pero hay gente de toda, y hay gente que casi anda buscando problemas. Pero sí te digo que desde que empezaron a pagar a los chavos, el nivel se ha superado mucho. Y yo siento que también te voy a decir, cuando yo era joven, mi papá, los lacitos, pues eran lacitos, son los que nos enseñaron. Para cuando empezó Adrián, pues ya la gente ya nomás. Pero fíjate, desde Adrián, ahorita los jóvenes son mucho más, van superando cada día. Se van superando. Sí, se van superando. Y ese es... Pues excelente ver estos jóvenes, tan zogueros, tan... Y fíjate, se ponen mucha atención, hay mucha técnica, se ponen ver la técnica y todo de esto. Y pues yo siento que la charrería está creciendo demasiado, pero por medio de los redes, mucho más gente lo está viendo, mucho más gente. Ya, por ejemplo, a mí me tocó narrar en Vallarta, en inglés. Así que bueno que lo saco, pero vamos a quería hacer esa pregunta. Y no te imaginas cuántos americanos, canadienses, haces, porque hay veces, yo siento, no sé, pero que andan en Vallarta de vacaciones y le invierten un timeshare. Y si vas al timeshare, te regalan boletos para ir a cenar y escogen boletos para la charreada. Pero hay gente de a caballo canadiense que yo he conocido, van cada año, pero me dicen, sabes que ya tengo 2 años que vengo a este evento y pues me gusta porque es de caballo, está bonito el flocor, pero ahorita como me lo estás explicando, oh, ya sé cuánto vale una redonda, ya sé cuánto vale una cala, ya sé, se están enseñando con la pica, entonces se les hace más interesante. No, claro. Entonces con los redes y todo, como... ven charreadas y lo están viendo y están ya la gente está aprendiendo y donde tú aprendes ya cualificas, ya se te hace más interesante todavía, ¿verdad? Pero eso es bonito, ¿verdad? Que va creciendo. Sí, que bueno que lo empezó a platicar. Quisiera preguntarle, y pues ya tengo años que quiero preguntarle esto, ¿cómo es que lo invitan a narrar, a ser locutor del torneo de Vallarta? Y porque obviamente la mayoría de lo están narrando es en inglés, pero ¿cómo es que le llegó esa invitación? Pero fíjate que pues llegó el evento y siempre han narrado en inglés, pero ha habido muchas gentes, por ejemplo, que invitan de aquí, que sepan que viven acá, pero la verdad no es porque vives acá, que eres de México, puedes tener... Tengo familiares que tienen 20 años aquí y no dominan el inglés. Van para México, los invitan porque son locutores, pues nacidos en México, pero viven acá y piensan, y no es, su español está mal, digo, su inglés está más pobre que mi español, que es malo, ¿verdad? Entonces, una vez andamos buscando a alguien para narrar en inglés y creo que fue el Picudo.
que dijo, oye, invita a Marcos, aquí está, aquí vive ya, andaba haciendo mi casa ya en Tepic. Entonces ya me hablaron, fui, que jamás en mi vida nunca he sido locutor, jamás, nunca me ha tenido varios cargos dentro de la charrería, entre la política, pero es muy diferente cuando ponen un micrófono enfrente y tienes que explicar todo, no sé, no hay una guía, no, nomás me aventaron así. Entonces, ¿qué pasa? Que todos, cuando yo volteaba, porque me decían, anima a la gente, que a ver cuántos son de Canadá, hey, a ver los de Estados Unidos, y hey. Y luego una señora, oye, yo que vengo de Australia, ¿qué? Ah, pues los australianos, hey. Entonces empieza uno a platicar, dialogar con ellos, explicar la charlía, y la verdad, al poco rato te llega una copita y luego otra, y a veces una botella, la gente y muchas veces, en muchas ocasiones me han parado y muchas gracias, yo lo entiendo. Oye, dice, ¿dominas bien en inglés? Pues cómo no, pues, pero así fue la invitación, ¿eh? ¿De dónde? Ah, o sea, no de dónde, sino de esos extranjeros que ha convivido usted, ¿ha habido algunas sugerencias o comentarios que a lo mejor son de afuera de nuestro ramo que a lo mejor se podría aplicar? No, en realidad no. Simplemente, por ejemplo, hay mucho canadiense y hay varios señores que viven arriba de Montana, ¿ya? Aquí de Estados Unidos, pero en Canadá. Entonces, oye, me gustaría ver si nos ayudas para llevar una charreada para allá, cómo lo podemos hacer. Sugerencias, casi no. Ha habido discusiones porque unos americanos vieron que a ellos lo cobraron 200 pesos y al mexicano lo cobraron 100. Entonces, yo pregunté, oye, ¿sabes qué? Porque, no, pero los de 100 pesos son la gente aquí local, son pobres, y pues para hacer afición aquí a la gente que vive acá. Y ya fui y los expliqué a los señores, ¿verdad? Pero que se quejan o ven algo mal, no. Pero sí ha habido ocasiones, por ejemplo, esta última vez, que quebraron un becerro y pues nomás la hacen de la cabeza y lo dice, se ve feo, pues, ¿verdad? Que lo están arrastrando para afuera y, ay, cabrón, ¿verdad? Pues, ¿qué puede decir uno? Pero no se quejan así, se quejan. Como que la gente sabe que, pues, es un rodeo. La gente sabe que puede suceder cosas y como que no se asustan. No, es que, pues, ay, deben sacarlo de otra manera, ¿verdad? Sí, se tiene que aplicar más personalismo. No recuerdo en dónde lo vi. Creo que en un rodeo americano, no recuerdo la fecha, fue el año pasado más o menos, donde se lastimó un toro y sacaron como a dos secciones, dos panales de corral, y taparon, estaba bastante tapado, y de ahí pegaron una camioneta y lo subieron y de ahí lo sacaron así, o sea, todo bien. Fíjate, nosotros, y yo lo vi por medio del rodeo americano, y es donde Pepe Covarrubias en aquellos tiempos estaba trabajando con Rafa Cabral, que era el Puma, y compraron un remolque como ambulancia, ¿te acuerdas? Todo sugirió de ahí, y porque yo dije, siempre tengan un remolque de 4 caballos, de esos viejones, y si se fractura, que entra la ambulancia y saquen el toro, pero saquen nosotros, si algo nos sucediera así, sacábamos el toro, lo subimos al remolque, y ya me lo llevaba a la casa de mis papás y ya lo dejaba, ¿verdad? Y ya lo dejaba. Entonces, la cosa es de sacarlos de ahí, ¿verdad? Y moverlos, ¿verdad? Y en el rodeo americano, ellos tienen ese como ambulancia, pero entra como ambulancia, como si fuera cualquier ambulancia de una persona, y llega, ¿verdad? Y se lo llevan, pero y ya después, no, todo está bien. Pues la verdad, todos, aunque se fracturan y todo, pues nosotros nos ha tocado soltarlos en el potrero, pues se acomodan como uno, tal igual, o sea, ¿no? ¿No crees que está muy lejos del corazón ese golpe? Pero, sí, pues hay que estar atento de eso, porque puede suceder todas las cosas, ¿no?
Lo que iba a preguntar es, ¿qué opinan de la tecnología? Ya se está avanzando mucho el uso de la tecnología. Yo soy súper pro de tecnología. Usted me conoce hace muchos años. Siempre estoy en pro de la tecnología por la razón que nos puede ayudar en el sentido de evitar muchos problemas. Pues la verdad es una navaja de doble filo, ¿eh? La verdad, porque si no, si lo ven... Mira, hace poquito estábamos en un debate aquí en San Joaquín County, si te acuerdas, y empezó con un lienzo, pues acá de Ramón Esparza, ¿verdad? Entonces, él andaba buscando más permisos, y luego fue Pancho, ya todos los lienzos aquí, ¿verdad? Hacia lo local. Entonces, Pancho fue y consiguió un abogado que pagó de la cuenta del Estado de la Protección de Animales, ¿verdad? Se pagó este abogado $17,000 para que pudiéramos abrir más lienzos con permisos. ¿Qué pasa? Que hace años muchos de los ranchos estaban bajo el Williamson Act. El Williamson Act es una manera de los rancheros agricultores no pagar tantos impuestos sobre las propiedades. Y cuando hacen eso, no debe de entrar gente pública a sus ranchos. Pues, si era ranchero, pues no entra gente pública. Pero ¿qué pasa? Todos los vinerías estaban abriendo wine tasting, ¿sí? Entonces buscaban permisos para remodelar una bodega que tenían, un edificio viejo, pues para que entre la gente a tomar wine tasting, y que no se puede, porque no puedes juntar gente público en unas propiedades que están bajo Williamson Act, o quitas el Williamson Act de tu propiedad. Entonces buscaron este abogado y él los peleó y los ganó. Entonces dejaron y permitieron que la gente pusiera un wine tasting. Pero en callecita donde había tres vinerías, arreglaron sus bodegas, pero al poco rato empezaron a rentar las bodegas como para quinceañeras, como para bodas, como para bautismos, y no eran para eso, eran nomás para tomar vino, ¿verdad? Simplemente para tomar vino. Entonces, cuando nosotros empezamos a aplicar, empezamos por ese lado, ¿ok? Empezamos por ese lado. Y todo estaba bien. Yo fui a todas las audiencias, los zoning departments, los cortes, fui a todo. Y cuando ya íbamos a presentar la aplicación, que ya fue aceptado, así el condado, entró la protectora de animales. Y ya empezó que de las colas y que de las manganas. Entonces ya uno de los supervisores del condado empezaron a tener duda. So, why don't we do this? Why don't we do that? No, we can't do that. Bueno, querían quitar las colas, ¿verdad? Entonces no se puede. Entonces yo les dije, yo había escuchado estas palabras de una señora que hizo su PhD sobre la charrería. Y es una profesora en la Universidad de Santa Cruz. Su doctorado, para que nos están escuchando. El PhD es el doctorado. El doctorado. Doctor, ¿no? Yeah. El doctorado. Entonces, ella dijo quitar las... Es como, por ejemplo, si fueras jugando béisbol y vas a quitar el segundo base. Ok, puedes charrear sin derribar las yeguas o hacer las manganas, pero si quitas el tercera base de béisbol, vas a pegar la pelota, corres la primera y segunda y luego puedes jugar béisbol, es la misma, pero no es el mismo contexto, o sea, no es como se juega, no es como se vale. So, empezamos a discutir eso a nivel de estatal, y otra vez tenemos que repetir porque tenía una petición. Y aunque querían aprobar, pero dice, te vamos a aprobar la charrería, pero ya no vas a colear, ya no vas a tirar mangales, no se puede así. Anyway, cuando fuimos a pelear todo esto, en los cortes y todo, el abogado, alguien mandó un video al abogado de nosotros, y yo era el único, pues, o sea, el que era púa, el que era delegado, era su trabajo atender este asunto, pero no se metía para nada. So, yo me metí. El abogado me pidió que fuera a su oficina y me enseñó un piano.
Y dice, mira, te grabaron. ¿Qué? Unos vecinos te grabaron. Y es contra la ley tumbar las yeguas. No tumbaron las yeguas. Entonces, mira, Marco, no me digas eso. No me mientes. No te estoy mintiendo. Y me enseñó un pial que metieron el pial perfecto y chorrearon perfecto. Y fue bien chorreado hasta la punta de la soga. Y la yegua se paró, la yegua. Y cuando se regresó, se estiró la soga para atrás, la yegua se sentó. Ya ves, tumbaron a la yegua y es contra la ley. Digo, no la tumbaron, se sentó. Así como tú pides a tu perro que se siente, se sentó. Entonces, fue una discusión y fue el abogado de nosotros. Y digo, ya no puedo seguir este caso. Y ya me dio los papeles y ahí se entregó todo. Pero... ¿qué pasa? Que es en la interpretación de la persona que lo está viendo, ¿me entiendes? Como tú me preguntas si en Puerto Vallarta, siendo canadienses, americanos, oye, ellos están viendo una charía, van, están viendo las colas, están viendo las manganas, ahí sí los derriben. No discuten nada, ellos aceptan que es una tradición de nosotros, ¿me entiendes? Pero van a México, no estamos aquí en Estados Unidos para eso. Entonces... te platico todo lo demás para decirte que este abogado defendiéndonos miró un pial bien ejecutado, donde la yegua se regresa y se sentó. Él dijo, ya fue tumbada la yegua, pero no la tumbaron, fue nomás sentado, se sentó la yegua, ¿entiendes? Pero háganlo saber. Entonces, estos gentes, la verdad, no hubo discusión ni nada, no critican mucho, ¿verdad? A veces más, ay, pobrecito, todo que lo tumbaron así, ¿verdad? Pero a veces les digo, pues, ¿tú crees que los dolió? Pues yo creo que sí, si le agarras de la cola y lo tumbas, pues pregúntale que te digan. Pues, ¿cómo te va a decir, verdad? Entonces, you're assuming, ¿verdad? O sea, entonces, you're just assuming that, o sea, a lo mejor quieren jugar así, juegan y ya. Pero no, pero es para interpretación de las personas, ¿verdad? Yo pienso que lo que falta ahí, más que nada en este país, es la educación. La gente no es un tema que se platica. Okay. Hay diversidad de temas que no se educan en las escuelas acá en Estados Unidos. Cultural es una cosa muy importante que no. Y a la vez, esas prácticas, mucha gente que no sabe esto, todas las prácticas de la charrería son prácticas ecuestres y bovinas que usan para manejar el ganado, el cual hasta hoy en día se practican en los campos abiertos de los ranchos donde se maneja el ganado para el engorde, ¿verdad? Entonces yo pienso, si había más educación de la cultura, de, en realidad, de cómo se maneja el consumo de la carne que consumimos al diario, no habría tanto problema como lo ve. Fíjate que el problema no es aquí en el Valle de San Joaquín tanto, pero ¿qué pasa? Cuando van a pasar, vamos a hablar del estado de California, cuando tú... todo eso que me platicas, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Pero platícalo a uno que vive en el centro de San Francisco, que trae un perrito que nunca sale para ningún lado, que nomás va a comer lunch ahí en la calle, tú sabes, en restaurantes y así. No tiene necesidad. Yo he visto ahí en la casa de ustedes, en Sonora, todos peleando. Y un toro va, es más, los de la carretera, me dijeron, porque estaba un toro muerto en el agua, lo aventaron para la presita que está ahí, pues estaban peleando y al último uno se fue y cayó dentro de la presita y no pudo salir, se ahogó. Pero tenían como una hora peleando, hasta los que trabajaban en la calle me dijeron. Estaba una señora, hace poquito, bueno, yo casi como un año, yo estaba ahí, ahí con mi señora madre y estaba mi hermana y llega la policía. ¿Y qué pasó? Que traes un caballo muerto. ¿Dónde? Pues ahí está, tiene un caballo muerto que ya reportaron, que ya lo vienen, ya pasó la señora 3 días y está muerto el caballo. ¿Cuál caballo? No hay ningún caballo muerto. Y ya fuimos para allá. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba diciendo que estaba una cría muerto. Diga, señor, la verdad, ¿a qué horas pasa la señora? Como a las 3 de la tarde. Oye, cuando tienes un bebé, ¿qué hace? ¿Qué hace durante todo el día un bebé de un mes de nacido? Pues duerme. El médico potrillo pues está tirado porque es un bebé. Entonces la señora pasa y piensa que está muerto. Pero no, el problema, él se rió y ahí estaba el potrillo mamando de la yegua.
Pero no es eso. Ya se levantó un reporte. Ahora tú vas al condado. Dice mi hermana, no, esto pasó ya como la cuarta vez que pasa. Entonces tú vas al condado y buscas un permiso y te van a decir, no, fueron 4 veces las policías para allá porque había animales muertos. ¿Cuáles animales muertos si es un potrillo? Pero ellos no entienden, nomás reportan que hay un animal muerto. Entonces, luego ya tienes el titular de que pues allá en ese rancho se mueren cada ratito los animales, pero no se mueren, pero tú ni cuenta te das. Pero hasta que vayas a pedir tu permiso, puede ser de aquí a 5 años, y vas a sacar tu permiso, no, oye, pero fue la policía 4 veces a tu casa, ¿para qué? Que por animales muertos, y te pones a par, pinche animal muerto, ¿qué? Pues no es ninguno, es un potrillo que está durmiendo ahí, pues es un bebé, está durmiendo, pero la gente lo saca fuera de tu contexto. Por más que quieras educar a la gente, cuando llega a votación, primero, el mexicano es el que menos vota, ¿eh? Deberíamos estar ahí votando. Si nosotros nos juntáramos, los latinos y más, si promoviéramos gente que fuera a registrar a los de 18 años, 19 años, ahorita 20 años, jóvenes, tienen derecho de votar. Entonces, cuando llega un tema, vamos todos a votar, pero somos los más flojos, no hacemos nada. O sea, somos gente que elegamos en los mendigos corrales, pero acá no dice nada en la junta. Allá afuera en el estacionamiento andan elegando y quejándose, pero luego se meten a la junta y nadie dice nada. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Estos gentes de las ciudades que tienen un perrito, un gatito, cuando ven eso de que vas a tumbar un toro, vas a tumbar, pues ni ellos entienden, pero vas a tumbar al animalito. ¿Y qué? San Francisco tiene como 2 millones de habitantes. ¿Okay? Si vienes aquí a Tracy, vamos a votar todos en favor, pero nomás somos 100,000. Pero allá son 2 millones. ¿A dónde? ¿Quién va a ganar? Entonces, es cierto, tenemos que salir y promover eso, hablar con la gente, pero mucha gente... O sea, ya están decididos, ya no, nunca los vas a cambiar. La única manera es trabajar con nuestros gentes, porque así como mi papá vino a Estados Unidos a buscar el dólar y aquí nos nacimos y criamos, aquí hay muchos niños iguales, miles. Hay que nomás registrarlos y que vayan a votar. Y es una cosa de lo más sencillo y tienen todo su derecho como ser americanos. ¿Verdad? ¿Sí o no? No, sí, entonces es muy importante. Más que nada la educación empieza en la propia casa, ¿verdad? Uh-huh. Sí. ¿Algún otro tema que quisiera platicar, Chapulín? No, ya no le puedo decir Rafael, le tengo que decir Chapulín. Me quedó. ¿Qué digo? No, pues fíjate que muy importante los temas que nos preguntas, y más aquí a Marcos, porque es una diferencia muy grande, porque yo en la política, yo te digo, como dice este hombre de la canción, yo no tuve tiempo para eso. Pero fíjate que sí entiendo la necesidad de prepararnos más, de educarnos más, de hacer más por nuestras familias, por nuestro mismo porvenir, de saber nuestros derechos para poder seguir especialmente nuestro deporte que tanto nos... pues nos gusta y es nuestra tradición que siempre hemos traído. Te digo, mucha gente a mí me ha preguntado, nunca pensaba que como yo andaba en el tiro rope fuera a regresar a charrear. Fue donde empecé toda mi vida. Yo, wow, charreé por cuántos años, por 20 años charreé. Y luego anduve 19 y yo ahora te digo, volví a regresar y... Te digo, volví a regresar porque también te digo, como muchos preguntan, ¿y dónde estaba yo? En la escuela. Ya estaba en la escuela. Y
Pero es algo bien bonito aprender, y yo pienso que nunca acabo de aprender. Y yo a mi edad, te digo, yo le he aprendido a jóvenes, hasta mi fecha. Yo miro a un joven todavía que, te digo, últimamente, te digo, ya no mucho, pero te digo, todavía hace unos cuantos años cuando volví a regresar, yo miraba a chavalos haciendo un cambio, ¿verdad? Yo siempre fui floreador, siempre, te digo, moví la soga, te digo, inclusive, cuando yo me retiré en el 95, te digo, en el 95 todavía me quedé campeón nacional aquí en el lazo de pierna, en el lazo de cabeza, en Las Cruces, Nuevo México, se me fue en el nacional, me quedé en primer lugar nacional en el lazo de cabeza. Entonces yo traía soga, ya metía más ganas yo a caballo de resortes, te digo, y ahora que regresé todavía traía soga, y yo miraba a chavalos allá metiendo cambios ahora con el pescuezo del caballo, pues, y yo, fíjate, que cuando yo empecé a manganear, allí con estos señores, Franco, se firmó Caminos, una parte, casi la mayoría de Caminos de Michoacán, ¿te acuerdas, Marcos? Película. La película. Yo de allí, de esa película, rentaba el cassette de 8 tracks y de allí saqué yo el cambio de la bigotona. De allí lo saqué yo. Lo rentaba y pasaba la película. Y pues con el floreo que traíamos en esos años, yo de allí poniendo la montón, de allí saqué el cambio de la bigotona, porque el cambio de la bigotona, pues yo sabía tirar mi mangana una pasada y rodaba, pero yo no sabía el cambio de la bigotona, que el cambio de la bigotona tenía que darle para acá a la soga y yo darle vuelta al lado contrario para rodar la bigotona. Y de ahí la saqué y esa mangana me dio a mí... Muchos primeros lugares a pie y a caballo. Me tocó meter esa mano en la bigotona. Y yo la saqué de esa de película. Grabaron la película. Por cierto, que esa mangana la tiró. La tiró este. El Gallo Robles. El Gallo Robles, ahí en su nombre. Y de allí la saqué. Yo, mirando la película, de allí saqué yo esa mangana y de allí la. De allí, fíjate. Y ahorita, con las facilidades que hay los chavalos, que aparte de que miran a uno y a otro, se suben a las redes y pues ahí está quien sea de los mejores proveedores del México, y pues ahí nomás lo pones y ahí lo tienes. Que si yo te voy a decir, el Gallo Robles, pues de primero fíjate que llegó el Alma Grande, ¿verdad? Heriberto Flores, de Los Ángeles, fue el primer instructor de nosotros, pero mi señor padre, en paz descanse, siempre preocupó que tuviéramos alguien ensayándonos, y luego llegó Chuy Pedrosa y David Cuevas, y luego el Gallo Robles y Juan Rodríguez al último, y fueron instructores de nosotros. So, por los primeros 5 o 6 años, yo creo, de la época de nosotros, teníamos instructores, así como cuando traen instructores para las escaramuzas, ¿verdad? Y fíjate, te voy a decir que en 1974, cuando salí de la prepa, apenas estaba acabando el tiempo de los hippies. So, el pelo largo se usaba. O sea, aunque yo nunca usé pelo largo, pero lo usaba un poquito más largo. Y acababa yo de graduar, pues fui al baile después de la graduación. Y luego le acabo de platicar que fue la invasión del lienzo de nosotros. Pues Heriberto Flores, decían, Alma Grande, fue el instructor de nosotros. ¿Y qué pasa? Trajeron unos equipos de Zacatecas a charrear para ahí. Entonces el muchacho, el señor del Paso de la Muerte, se lastimó el sábado. So, yo era el pasador de la muerte, so a mí me iba a tocar el domingo. Entro a charrear y me bajaron del caballo y con un cuchillo sacó un cuchillo y me peló todo el pelo de atrás porque estaba tocando el cuello. O sea, me hizo ejemplo, es que el charro no debe de tener el pelo largo. Y ahí enfrente de todo me agarró y con el cuello, no, me dejó agujeros y todo. Nunca se me olvidó eso, nunca se me olvidó, me subí al caballo porque lo tenía disque largo, pero no lo tenía largo. O sea, bueno, sí estaba un poquito más largo que lo normal, pero no creo que tanto, pero me hicieron ejemplo, nunca se me olvidó, 1974. ¿Algún otro tema que quisieran platicar antes de concluir? Porque cada fotógrafo tiene una cita en la tarde. Bueno, pues así de mi parte yo pienso que
que podemos decir que la charrería para mí se ha progresado mucho. O sea, como lo platicamos un poquito de los corrales, que los charros cortaban el ganado de un corral a mero atrás, y los lienzos estaban hechos de vía de tren, ahora son de postes, lo de velcro ahora se presta con chalecos. Entonces hemos guardado nuestra tradición así intacto, como aquí en Estados Unidos, sin derribar las yeguas, pero hemos podido sacar adelante muchas cosas, y mantener intacto pues esta tradición. Tengo un poquito de envidia en ratos, porque cuando éramos jóvenes, yo y el Chapulín, no había eso. O sea, cuando estamos en los meros apogeos de charrear, no existía. Solamente nos queda practicarlo, ¿verdad? Y ahorita, pues todos los jóvenes que entran y todo, bueno y malo, bueno y malo, porque también fallan las cosas así feo y pues te quedan grabados, ¿verdad? Pero es bonito eso, que graban, que puedes ver una charreada por televisión, que la gente sigue animado, que mucha juventud sigue buscando a la charrería, y pues pues hay que seguir echándole ganas a todo, ¿verdad? Y en lo que podemos, ¿verdad? Si es sentando, platicando nomás, o arriba del caballo tirando piales, ¿verdad? A ratito nos va a tocar la silla ese, ¿cómo se llama? Rocking chair. Rocking chair, pero que alguien nos lleve. Marcos, ¿dónde la gente? Marcos, ¿dónde lo pueden encontrar la gente en las redes sociales? Pues ahí en Charlie Mark, casi no uso las redes, la verdad, yo no tengo mucha página ni nada. ¿Tiene una página de Facebook? No. Facebook. La verdad, pues no. No trabajo eso, a lo mejor Chapulín sí lo trabaja. Sí, bien, ¿no? Chapulín, ¿cuál es su Instagram? Rancho P. Coronel. Rancho. Rafa P. Coronel. Rafa P. Coronel. Instagram. Ok. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Charlo Mark o Marcos Franco, nomás ahí. Facebook. Bueno, de todos modos, quiero darle las gracias por darle un poco de su tiempo para poder hacer este episodio. Mucho que platicar. Mucho que platicar. A lo mejor hacemos otra edición en el futuro. Pero tomo muchísimas gracias, señor. No, a usted. No, pues gracias a ustedes. Yo de mi parte, pues yo le agradezco especialmente a mi grupo que me lo dicen vez tras vez: usted va a estar con nosotros por siempre, usted siga para adelante. Me dan muchos ánimos, me gusta. Más aparte, fíjate que yo he mirado a ciertos equipos, también no puedo decir porque no pueden publicar, como dicen, hacer comerciales, pero sí hay aquí algunas personas que yo, como quien dice, les agradezco que se han esforzado por tener mejores lienzos, por hacer más charrería, y que aún sin embargo casi esperamos que ya tengamos un nacional aquí en el norte, porque hace unos 2 años nos tocó ir hasta Texas, por cierto que no nos fue nada bien, pero es charreando, y creo que este año lo tenemos aquí en California. Sí. Y hay unas personas que yo he mirado que se han esforzado por mejores lienzos, por mejor todo, pues lo único que personas como a mí me ocupa es tratar de apoyar personas como esas, pero igual me da mucho gusto por los jóvenes, que hay muchos jóvenes que yo les miro mucho futuro, y sus padres que los apoyan desde jóvenes, y que andan
ejerciendo nuestro deporte para arriba y te dirías algo que mis únicas opiniones son que ojalá siga para adelante como se ha venido haciendo, pero es un gran progreso de cuando yo empecé a como las cosas están ahorita y como dice Marcos, yo todavía quisiera estar joven para poder tener esa chance. Ya no se puede, pero con el simple hecho de que todavía andamos ahí estorbándoles, con eso es muy bonito. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y hasta con eso concluimos.